Bueno, la intención es solamente de conversar con el ministro de gobierno y como papa también que queremos ser oídos, nada más, o sea, no queremos agrandar las cosas ni que se malinterprete, como por ahí en algunos medios ha salido, de que estamos haciendo cosas de Yonia, nada de eso. Nosotros queremos conversar con el ministro, presentarle un petitorio también y ser escuchados como papá. No hay ninguna represalia, ninguna mala intención, ningún pedido que se vaya a nadie, todo lo contrario. Nosotros queremos soluciones, ya las estamos consiguiendo, pero también queremos algunas aclaraciones y por qué, saber el por qué se ha llegado a esto. Nada más. ¿Fueron recibidos por el ministro, por alguna autoridad de la fuerza? ¿Y cuál es el pedido que ustedes realizan en la nota que presentaron? Hasta ahora el ministro, bueno, se encuentra ocupado con sus obligaciones, nos dijo que el lunes, tipo 10 de la mañana, iría por la escuela de cadete, creo que con el subsecretario de seguridad, y nada más, o sea que nosotros vamos a dejar la nota, más o menos algunos puntos que queríamos aclaración, la vamos a dejar acá por mesa de entrada del Ministerio de Gobierno, y bueno, nada más. Parte de las soluciones a las que usted se refería es el alejamiento del director de la escuela, el cual ya se concretó. ¿Qué es lo que sigue ahora? En realidad el punto principal de acá es este. El día que estuvimos en la escuela de cadete, el señor subjefe de policía nos dijo que no iba a tomar represalia contra estos oficiales. Nosotros como papá estamos agradecidos de estos oficiales que han tenido el coraje de hacernos conocer la situación que vivían. Nosotros desconocíamos totalmente, a más de ello que nos informaron que habían entre sus reuniones, ellos ya habían puesto de conocimiento a las autoridades de la escuela de todas estas irregularidades. Ellos lo hicieron como corresponde, dentro de lo que establece el marco de la ley, de informar todo, y no fueron escuchados. Entonces ellos tomaron la iniciativa de informarnos a nosotros los papás. Nosotros, por supuesto, en una cosa así no sabíamos qué hacer. Entonces acudimos a la escuela, hablamos, fue el subjefe de policía y él nos prometió que no iba a tomar represalia. Después somos informados que sí, efectivamente, la palabra que él había dado en la escuela de cadete la cambió en horas de la tarde, o sea que estos oficiales fueron pasados a disponibilidad. El tema es el siguiente, si bien es cierto, la responsabilidad no es de los oficiales en este caso, no es de ellos. ¿Quién es el que conduce la fuerza, o sea, la escuela de cadete? ¿Quién es el que conduce institutos policiales que tienen la responsabilidad también de la escuela de cadete?